Bueno, mi nombre es Sebastián Maturano, soy uno de los editores de Borde Perdido Editora, que es una editorial independiente y autogestiva de la ciudad de Córdoba. Estamos en Viedma acá participando de la Feria del Libro Municipal, la quinta Feria del Libro Municipal de Viedma. Arrancamos en el febrero de 2013 editando. Arrancamos con un formato de libro cartonero, con tapas de cartón realizado de manera artesanal con tapas en grabado. Y después fuimos mutando los formatos, que arrancamos con formatos de en tapas de cartón, con el libro cartonero, con tapas realizadas en xilografía, en grabado. Y después fuimos mutando el formato hacia libros que siguen siendo de una confección artesanal, la cual nosotros llamamos tracción a sangre, en realidad, porque nos gusta pensar en que tanto el trabajo físico como el trabajo intelectual no nos gusta separarlo tanto, sino que lo vemos de una manera conjunta. Y bueno, nuestro catálogo se compone fundamentalmente de literatura contemporánea, de producción contemporánea, de autores y autoras que están produciendo actualmente, están vivos, y el catálogo se compone de algunos autores de la ciudad de Córdoba y también de otras ciudades del país, como puede ser Bahía Blanca, Mendoza y Buenos Aires. Bueno, la editorial tiene tres colecciones, una de narrativa, una de poesía y una de dibujo. Recientemente presentamos una novela que se llama Quasar, que es la primera novela, digamos, editada de manera oficial, podríamos decir, por el autor, que se llama Juan Rebol. Es un escritor muy joven de la ciudad de Córdoba. Y también hace poco menos de un mes presentamos la colección Dibujo de la editorial, la cual está compuesta, bueno, justamente por dibujantes. En este caso son dos artistas de Córdoba y un artista de la ciudad de Mendoza. Los libros se llaman Distante, de Lucas Di Pasquale, Estructural, de Florencia Brecha, y Respiro Mundo, de Coti Olea. Una de las ideas que tenemos con Borde Perdido Editora es tratar de cruzar las prácticas de las artes visuales con las prácticas de la literatura, generando otro tipo de producción o un tipo de producción particular. Otro punto fundamental que trabajamos bastante nosotros en la editorial es el arte de las tapas, el cual cada obra lleva, cada libro lleva realizado para cada edición una obra plástica particular para ese libro.